Fat Records Production. Estoy en la competencia de Depor Fitness Vallarta. Es organizada por Erika Cueto. Para la selección de las semifinalistas se manda un video de 2 minutos en el que muestras las habilidades que tienes, califican flexibilidad, califican la técnica, la destreza de los movimientos y bueno, mediante ese medio, cuando ya recibes la lista de los semifinalistas, ya ves si pasas o no. La verdad es que ya tenía desde hace un año la inquietud de empezar a entrar a las competencias. No había podido enviar mi video por alguna u otra razón. La verdad es que sí da un poquito de nervios. Entonces, al principio decía, todavía no estoy preparada. Pero ya en este momento creo que ya me sentía bien. Me sentía a gusto con lo que hago, preparada. Y decidí enviarlo. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pues, aquí estoy. Nos avisaron el 17 de mayo, publicaron mediante listas todas las semifinalistas y ahí fue cuando me entré. La verdad se siente bien padre, no pensé en que iba a quedar. La verdad sí sentí mucha, mucha emoción porque estoy participando con competidoras, de las más famosas de México, de las mejores. Después de la final, la ganadora de la categoría en la que yo participo, La de primer lugar, se va a la Pole Championship, que es en Las Vegas. Estoy entrenando ahorita, llevo mis clases, clases de parado de manos, clases de stretching para empezar a desarrollar la elasticidad. Nunca he practicado nada, o sea, ningún otro deporte. Es la primera vez que hago un deporte de forma continua. Y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, por lo mismo, tengo un poco de limitaciones en ciertas áreas. Y lo que trato ahorita de hacer es desarrollarlas para poder alcanzar un máximo nivel y dar lo mejor de mí. Sí, la verdad es que sí, es un deporte bien divertido. Te ayuda muchísimo para la fuerza. Te hace sentir bien contigo mismo. Es de muchos retos. Entonces, en cuanto logras algo, ya avanzas a otra cosa y ya quieres sacar más y quieres seguir avanzando y quieres seguir aprendiendo. Es, la verdad, muy divertido.